desarrollo, porque es que además te está protegiendo. Sí. Luego, en la postura, cuando el alumno ya está acostumbrado a hacer la postura del puente, tú ya puedes aplicar incluso una respiración abdominal, ¿vale? Porque ya tienes un control. La fórmula es bien simple: si inhalo en un tiempo, exhalo en tres tiempos. Evitar esto, le decimos, no estamos en la playa, no vamos al sol, de momento, porque eso viene después. Digamos que esa postura tan gozosa, tan bonita, y la luz se la va a ganar un pelín y la va a disfrutar mucho más mal después de jugar. ¿Okay? Entonces, para la relajación, vamos a bajar el espacio para quedar al suelo. Van a sacar el tapiz porque el tapiz lo vamos a usar ahora para la zona craneal, para que vean la zona lumbar está en hipertensión, pero debe ser una hipertensión agradable. Que la disfrutéis. Venga, vamos con la versión dinámica.